Hola, ¿qué tal, chicos? Ahora sí ya me escuchan. Se me olvida siempre abrir el micrófono, pero bueno. El día de hoy nos despertamos con la noticia de que... No es cierto, no es cierto. Solo cierran unas estaciones del metro, pero pues ya saben, ¿no? El clickbait es el que hay que... Entonces, como les digo, van a cerrar algunas estaciones del metro. Y estas son las estaciones del metro que van a cerrar. De hecho, el sistema de transporte colectivo Metro sacó un comunicado, bueno, una tarjeta informativa, así le llaman, la cual leo. Como parte de las medidas implementadas por el gobierno de la Ciudad de México en la fase 3 de la pandemia, el coronavirus a partir del 23 de abril, o sea, mañana, que es mi cumpleaños, habrá nuevo aviso. Habrá cierre temporal del 20% de las estaciones con menor demanda en los sistemas de transporte que conforman la red de movilidad integrada. Esto con la finalidad de aumentar la frecuencia del paso en las estaciones de mayor demanda y disminuir aglomeraciones. Cabe mencionar que el total de 38 estaciones del sistema de transporte colectivo Metro, 47 del Metrobús y 4 del tren ligero permanecerán sin servicio debido a la baja demanda de pasajeros al día. ¿Qué significa esto? De que van a cerrar estaciones y el metro va a pasar más rápido, ¿no? Ahora voy a leer las estaciones. Aquí las están viendo. Y de la línea 1, Juanacatlán. De la línea 2, Allende, Panteones, Popotla y Villa de Cortés. Aunque bueno, Panteones, ¿no se va a llenar Panteones ahora que se muera la gente? No sé. En el 3 no va a tener cierre, pues, obvio, es una estación. Creo que es la línea que tiene más correspondencias, así que pues, por eso no. De la línea 4, Bondojito, Canal del Norte, Fray Servando y Talisman. Creo que es la mitad de las estaciones, ¿no? De la línea 5, Aragón, Eduardo Molina, Angares, Misterios y Valle de Aragón. No, Valle Gómez, perdón. Valle Gómez, que no me sé bien los dibujitos, ¿no? De la línea 6, Linda Vista, Norte 45 y Tezozómoc. De la línea 7, Constituyentes, Refinería y San Antonio. ¿Esta no te afecta a ti, amigo Rafa? Sí. De la línea 8, Aculco, Cerro de la Estrella, Villa de Aragón, no, ¿qué? La Viga y Obrera, perdón, perdón. De la línea 9, Ciudad Deportiva, Lázaro Cárdenas, Michuca y Velódromo. De la línea 12, Eje Central. San Andrés Tomatlán, Tlaltenco. De la línea A, Agrícola Oriental. Canal de San Juan, Peñón Viejo. Y de la línea B, Deportivo Oceanía, Villa Olímpica, Romero Rubio y Tepito. Les puedo mencionar rápidamente del tren ligero. Las Torres, Xotepingo, Tepepan y Francisco Goitia. Del Metrobús, pues se las voy a decir, ¿no? Pero son muchas del Metrobús también. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esto del cierre del... que cierran? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Yo nunca había visto esto en mis 35 años de vida que llevo aquí en esta ciudad. Nunca lo había visto. Ni en los sismos, ni en los... Ni en el H1N1 del hace 10 años, no se había presentado esto. No lo sé, chicos. Yo sí lo veo un poco grave. Y no lo veo grave, bueno, lo veo grave pensando de que como no va a haber vacuna, pues vamos a tener que optar por la inmunidad del rebaño y pues eso no quiero, ¿verdad? Porque si aplicamos la inmunidad al rebaño afecta a mucha gente que conozco, así que no, creo que no es una opción. Pero bueno, eso fue un comentario aparte. Nos vemos pronto, nos vemos más al rato con el Noticovid. Reporte.